Ya me hablé de que Bonnie ya no esté con nosotros. Esto es solo una amenaza. Una posible amenaza que no existe. Freddy, ¿qué sucede? Fíjate que ya no tengo ninguna necesidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer con Bonnie? Ya está con los pájaros y ya no me di cuenta qué es lo que teníamos que hacer. Sí, un poquito. Pero solo tenemos que buscar la amenaza. Una mini amenaza que pueda recuperar a Bonnie y también que esos huevos no sean lo único. Bueno, si quieren yo puedo ayudar. Idea. Bueno, aquí les voy. Oh, por poco lo olvido. Tengo esta carta por si los pájaros pueden verla. Allá les va. ¿Qué sucede allí, Jake? ¿Qué es esto? ¿Una carta? Tiene un mensaje aquí dentro. ¿Qué dice aquí? Queridos pájaros, Bonnie ya es una amenaza con ustedes. Ya no se atrevan a estar con él, porque si están con él, los puede asesinar o podrían hacerle mucho daño. ¿Por qué? Porque ustedes son una amenaza. Son los peores. Atentamente, Freddy. Esto no tiene sentido. No, 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 no. Bonnie jamás nos haría esto. ¿Qué pasó, Red? ¿Todo en orden? Ah, sí, pero Fred nos envió una carta muy, muy mala. Tengo que decir esto a Bonnie. Bueno, no te atrevas a decir esto, amigo. Tendré que decirle a Bonnie que esa carta no es de verdad. Alto. Yo no puedo hacer eso. Ya sé. Voy a vengarme de esos animatrónicos feos. Bonnie. ¡Bonnie, despierta! Ah, ¿qué pasó? Oye, Bonnie, tienes que leer esto. Okay, ¿qué dice? Queridos pájaros, Bonnie es una amenaza contra ustedes. No le hagan caso. Yo nunca le haría. Yo nunca soy una amenaza. Sí, pero ¿por qué le escribí esta carta fea? Bueno, fue Freddy, yo no. Ah, ok, si tú lo dices. Pero por lo menos tengo que vengarme de esos chicos. Okay. Estoy listo. ¿Pueden decirme qué es esto? ¿Tú qué estás haciendo aquí? Me quería informarles que ustedes le enviaron esta carta a Bonnie. ¿Sí es cierto? Sí, sí es cierto esto. No, pero ¿por qué? No Oigan, 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 sean ¿por qué los. tanto grito? Esa es la carta donde Freddy les envió el mensaje. Y Red me la mandó a mí. No tengo más que decirles. Ya valieron tocino. Por suerte, Freddy ha sido muerto. Lo siento, pero ya tenemos. Miren, ahí está Silicona. Sí, ya lo vi, Red. Yo también. Nosotros también. Yo igual. ¿Y cómo entraremos a su casa? Sí, será muy difícil. Pensemos que eso es una cosa fuera de lo común. Oiga, no se pase por eso, no se pasen por eso. Ahorita vengo. Quédense Bueno, aquí, ¿sí? sí, Red. Silicona. Silicona. Levántate. Son las 12 del mediodía. Despiértate. Por favor, despiértate. ¡Que despiertes, caramba! Déjame dormir por siquiera, ¿no? Pero no manches, amigo. Llevas casi una semana sin subir algún video. Ay, ¿cómo crees? Hoy estoy durmiendo. ¿Y cómo de que un mes si apenas pasó como unos 3 o 4 días? Si no me crees, verlo por ti mismo.
¿Ya ves? Bueno, eso pasó por antes del pasado, ¿no? Además, yo no estoy acostumbrado a esto. ¿Y a qué te refieres con eso? No tienes ninguna oportunidad con eso, ¿verdad? No, Red, por eso nadie se cree. ¿Ah, en serio? ¿Y por qué es posible que no hagas esto? Bueno, está bien, me apunto. Buenas tardes, amigos. Creo que así vamos a empezar el día. ¡Vamos! Hay que empezar con ánimo. ¡Chicos, regresé! ¡Celi Conaz dará muchos videos a partir de ahora! Me alegra que hubieras dicho eso, Red. Estoy muy orgulloso de ti. Este amigo es una buena persona después de todo esto. Pero no estaré seguro de esto. Está bien, Hal. No te preocupes. Por lo menos te creo. Celi Conaz estará bien y pronto subirá más videos que la última vez. Estaré seguro. ¡Lo prometo! ¡Ja! A las 13 va pa'l viudo. A las 4 va pa'l mall. Pa' eso de las 5 estaba Paul. 6 va la boobie y el booty. Tuviste de Cristian Diola. Si bata a sus amigas con un call. La bebecita bebé. Cuando mi mamá me quiere pegar enfrente de mi abuelita. No, mamá, no me pegues, por favor. No me pegues. Ahora sí te voy a pegar. Vas a ver cómo te va a ir. Hijo, no le pegas. ¿Estás bien, mi amor? Sí, sí, estoy bien. Es que siempre me quiere pegar. No le vuelvas a levantar la mano.